Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día a mi canal y el día de hoy estamos en el gym. Mire, Dion, no, tocando locuras. Y pues estamos aquí en el gym, está solito. Hice bastante ejercicio como pudieron ver. Y vámonos con algunos paquetes y ahorita hablamos. ¡Ven, Dion! Allá va. Chicos y chicas, aquí estamos que ya terminamos. Hola. Me llegaron unos paquetes y está haciendo ejercicio muchísimo. Hoy es un día súper, súper triste para la provincia, mi provincia de Colón y el pueblo panameño, porque falleció la periodista y gran amiga de mi familia, de mi mamá íntima, la señora Delfia Cortés, que es la mamá de uno de mis compañeros. Increíble, qué triste que es. Es lo que yo digo, la gente buena siempre le pasan cosas así, la gente mala que sigue aquí, pero bueno. Ni modo, no quiero ni hablar de eso y me dieron mucho paquete. Vamos a ver qué tengo este poco de paquete. Ya están mis cosas. Antes de ir, porque tengo que correr. Aquí está, aquí está. No, no, eso no, no juegues con eso, jamás. Aquí yo lo tengo. Oh my god, vamos a ver qué. Yo he pedido tantas cositas que yo no sé ni quién fue. Viene, viene. Él emociona. Pedí esto ayer y llegó. Este es el flashlight. Yo pedí uno por el caso de las tormentas y los huracanes, porque ya saben que ayer hubo un tornado. Chicos, este es el que me llegó. Por razón me costó $12.99. Esta mierda, yo creo que la voy a poner. Pero bueno, estoy sudada de gimnasio. Ay, me llegó mi libro. Pedí un libro de Pita para mamá. Para mí. Ahorita les muestro, les enseño, que me ayuda a relajarme y todo eso. Y miren, esto, que espero. Ah, esas son de las que tienen pega-pega, sí. Porque en la escuela de Yané, ahora siempre tengo que mandar un poco de cosas. Y bueno, ahí tengo esta. Y miren, una maleta nueva para Yané. Porque la que tiene de mini, mira, este es para Yané, papi. Escuela. Sí, porque la que tiene de mini no sirve, ya está rota. Esa la voy a usar para cuando vayamos a la playa y esas cosas. A ver qué tal. ¡Ah! Mamá, ¡oh my goodness! Está súper bonita, miren, tiene. ¿Cómo es que se llama esta cosa? Miren, tiene, viene con conejito. Ay, le va a gustar muchísimo. Lo voy a poner. Lo voy a guardar ahí. Cuando venga, a ver cómo reacciona. Vamos a ver. Mama, ella ni sabe que yo le pedí eso. Más paquetes. Que mi amorcito. Otro paquete, sí. Vamos a ver qué tal. Mamá, paquete. Ay, este es el que pedí, miren. Que este es para viaje y para guardar mi poco de cosas en la mesa. Para ahorita les enseño. Es un desastre que tengo tirado ahí. Y pedí dos de diferentes. Casi que por mamá. Ay, pedí esta otra también, ve, que es igualita. Ahorita las enseño bien y las muestro. Unas sostenes de hacer ejercicio porque me urge cuando voy a hacer ejercicio. Ahorita voy a ver si me quedo. Y que siempre se me acaba. Peina, para mamá y para Dios. Peina, este es para los bordes. ¿Qué más? Bueno, creo que ya eso fue todo lo que me llegó. Eso fue, ay, no, lo único que me decepcionó fue esto. Yo lo pedí ayer y esto fue lo que me llegó. Yo sí, gracias a ustedes. Yo sí, gracias de Amazon. O sea, ¿cómo yo voy a hacer con él? Pero bueno, no se puede hacer nada. Ahorita sí ya vamos en el scooter, recoge a Yane. Ahorita que vengo empiezo a limpiar. Tengo una cita de ellos a las 3:30. Me voy a bañar. A Dion quiero aprender a marcarlo, porque ayer me llegó esto y ya lo quiero poner en práctica. Que vi unos tutoriales y eso. Ahorita vamos a recoger esa mesa. Todavía tengo esa función, el desayuno. Ups. Voy a organizar y a limpiar todo eso aquí y quiero ver la reacción de Yané ahora con su maleta. Así que vámonos a recogerla. ¡Vámonos! Ok, ya vino Yané de la escuela y vamos a darle su sorpresa. A ver, yo creo que le va a gustar muchísimo. Vamos a ver. ¿Estás lista? Cierra los ojos, no hagas trampa. Mira, abre los ojos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Qué?
¿Esa es tu maleta? ¿Maleta? Pues, a ver, enséñala, ¿te gusta? ¿No te gusta? Esa es la de maleta. ¡Ven! Me gusta. Enséñala, enséñala, ¿te gusta? Esa es su beca, que es tu maleta, bolsa. Mírame, ¿cómo se dice? Ya sabes. ¿Te gusta? No sé por qué voy, primero voy a tratar de cortar el cabello de yo misma. Estoy muy nerviosa. Dios mío, por favor. Janet, por favor, necesito silencio. Silencio, siéntate ahí. Ya. Ok, mamá. Ok, vamos a hacerlo abajo, baja la cabeza. Te voy a cortar el cabellito. No más a marcarte, baja la cabeza. No, porque quiero que estés tranquilito. Ahí. Baja la cabeza. Shh, así, ya de un poquito silencio, ¿sí? Venga. ¿Va? ¡Dios! Dios, quédate quieto. Bueno, chicos y chicas, hoy ha sido un día súper difícil. Bueno, después de ir al gym y todo. Voy a ponerme a limpiar. Ya comimos. Cenamos una sopita que no sé qué. Bueno, había hecho una sopa de jamón que quedó riquísima porque el jamón lo había congelado. Me voy a poner a limpiar la cocina, que yo no puedo ver las cosas sucias. Bueno, ellos están ahorita mismo ya recogiendo, miren. Ellos están limpiando mientras aprovechamos para ver el tron. Y miren qué hermoso me quedó, que mi amor. Wow, entonces ponlo ahí, cariño. Miren qué hermoso me quedó.
esta carterita que me llegó, que es para viajes y todo eso. Miren qué hermoso, lo pegué aquí con esto que pedí de Amazon también. O sea, tengo todo organizadito. Aquí está mi lámpara. Ahorita creo que me voy a pegar uñas, pero bueno, después la verán. Ordené estas uñas nuevas que me las quiero hacer de gel. Miren, ellos están recogiendo todas sus cositas. Aquí tienen los otros. Y pues sí, aquí andamos recogiendo. Ya me voy a poner esto. Muy bien, cariño. Farida, yo voy a barrer abajo de ese sillón porque hay muchos tirados. Ya voy a acomodar a Yané para que se acueste a dormir. Ay, mi cabello. Ya tenemos casi todo listo para mañana. Mañana tengo una cita en el doctor. Usted me va a acompañar. Tengo cita en el pediatra con Dios, puta madre. Pero bueno, no importa. A limpiar esa estufa que está sucia. Ya le acomodé su maleta para mañana. Miren qué hermosa la maleta, me encantó. Y pues, ay, adiós. El cabello no se lo corté tanto, solo lo limpié. Enséñale tu cabello, papi. Y abajo se lo limpié. Y pues ya dile, ¿qué te pasó, travieso? Dile chao, chicos. Chao, chicos. Ok, dile hasta mañana. Mañana, papá y la banana. Hasta mañana. Yané, dile bye bye, chicos. Bye bye, chicos. Mírame. Bye, chicos. Bye bye, chicos. Ay, mis niños tan hermosos. Y mira, ella su casita todo. Y pues sí, chicos y chicas. ¡Hey! No olvides suscribirse, les quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video o vlog. ¡Hey! Bye.